Videntes, muy buenos días. Así es, nosotros seguimos aquí en la calle N85 del sector de la Roldós, en donde la noche de ayer se registró una muerte violenta en una farmacia de la zona. Los vecinos nos han comentado que no es la primera vez que esto ocurre. Según la información preliminar de la policía, se trataría de personas que ingresaron al punto y dispararon. Estamos aquí con los vecinos que se han sumado para hacer un pedido ante las autoridades, a la policía, por más seguridad. Muy buenos días, vecino. Nos comentaban que no es la primera vez que hay este tipo de ataque. Sí, señorita, buenos días. No es la primera vez. Ya algunas veces, tres, cuatro veces, creo. O sea, nosotros vivimos ahí, Rivita, y ahí ya da miedo salir. Ya da miedo salir, porque lo que rogaríamos es que, por favor, nos ayuden con más control. Eso, porque no hay más. ¿Qué tipo de delitos se escuchan aquí? Hoy roban, matan, asaltan, ya no matan, sino que ya dejan matando. ¿Hay presencia policial? No. Anteayer, yo por acá arriba, en la esquina, había dos gendarmes parados ahí. Y de ahí no. Y con la verdad es que salimos poco. Por el miedo que hay, así, pero de que se hemos salido no hemos encontrado nada. Vecina, buenos días. Ustedes nos comentaban que están preocupados, se sienten olvidados, no hay protección en el barrio. Sí, buenos días. Le pedía de favor que se ocupen más de este barrio, que ahorita estamos declarados zona roja. Imagínense, es hasta una deshonra para nuestro barrio. ¿Ya no salen por el temor? Sí, ya no salimos por el temor, porque como les decía, que nos sentimos presos en nuestras propias casas, porque no hay ninguna seguridad. Y los delincuentes ahora están bien armados, ¿no? Y eso se está a la vista, de que están bien armados, ellos primero más protegidos que nosotros. Muchísimas gracias. Le recordamos, este hecho ocurrió la noche de ayer a las 19 horas con 18 minutos. El hecho ocurrió en esta avenida, la N85, en una de las farmacias. La víctima fue identificada como Katy B., de 38 años, y era una de las cajeras de la farmacia. Ya lo escuchábamos, no es la primera vez que se registran estos ataques. El 21 de septiembre, 5 personas murieron tras recibir impactos de bala en el interior de una peluquería. Meses antes, también el 12 de julio, en esta misma calle, 3 personas fallecieron en una barbería, y un poco antes, unas semanas antes, también otro negocio similar fue atacado con armas de fuego. Tras lo ocurrido ayer, la policía inició operativos de búsqueda a fin de localizar a los causantes, y también ya las unidades investigativas están realizando el levantamiento de todas las evidencias para determinar la motivación de estos hechos. Lo triste es que de los otros delitos que ya les comentábamos, hasta ahora no se han identificado a los responsables, y por ello la ciudadanía de este sector pide más presencia policial. No es la primera vez que se registran estos hechos, ya son varias las ocasiones, y no se trata solo de robos, sino ya de asesinatos, y esto es lo que tiene totalmente preocupada aquí a la ciudadanía. Nosotros vamos a permanecer pendientes de si la policía ya nos logra dar más información sobre este hecho en las próximas horas. Esta información que tenemos, volvemos con ustedes, estudios. Muy buenos días.